Vladimir, ¿cómo estás? Buen día. Sergio, feliz día, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el calor? Bueno, tú sabes. Oye, qué fuerte. No, hablando en serio, de verdad que uno se siente, yo sé, el que vive en Texas o el que viene de lugares calientes como el oriente de Venezuela o Maracaibo, van a decir, bueno, pero es que no es normal. Insisto, no es normal. Uno sale, apenas abre la puerta de la casa, siente como un vaporón muy fuerte, es muy fuerte. Ojo, el calor, las temperaturas, digamos que no son altas, pero es que hay como una humedad mayor, no sé, de verdad. Bueno, yo Dime. no sé si es mayor, pero lo que te puedo decir, porque me toca como ancla estar todos los días con el equipo de meteorología, es que ellos dicen que la semana pasada, de hecho la antepasada, hubo récord mundial en temperaturas para el mes de julio. Y no solamente eso, lo que tú decías, la humedad es tan agresiva que uno apenas sale y automáticamente tú te pudiste haber bañado hace un minuto atrás y automáticamente queda sudado. Hay otra cosa más. El tema de los mosquitos que lo hemos hablado acá, con el calor que hay, con la humedad que hay, se presta para la proliferación de mosquitos. Ya pasamos 6 casos de malaria acá en Florida solamente, y es tan grave la situación acá en la Bahía de Tampa que incluso condados como Hillsborough están regalando unas especies de peces come mosquitos para que tú te los lleves y los coloques en algún pond, en alguna de estos pequeños lagos o piscinitas, o como los llames, para que ellos se coman las larvas y los huevos de los mosquitos. Así que la cosa no es sencilla. Y encima de eso, justamente la semana pasada, y lo estaba comentando ayer con mi equipo, nosotros quedamos traumatizados, porque aunque es algo que uno ve, incluso hemos visto en Venezuela, me tocó retratar una historia fatal que tenía que ver con esta pobre niña de 18 meses, Sergio. Los padres se fueron de fiesta el día de la Ah, independencia, llegaron a las 3 de la madrugada, qué loco eso, la sí. dejaron. Se quedaron, la mamá le pidió al papá que buscara a la niña, el papá entra con unas bolsas, cuando él sale ve las puertas cerradas y él cree que la mamá sacó a la niña del carro y se fueron a dormir los dos. Cuando se dan cuenta a las 10 de la mañana siguiente, pues bueno, ya era muy tarde, la niña había muerto y es tan grave el tema del calor, como tú lo dices, que después de 3 horas de haber sido llevada al hospital, aún estando muerta y aún habiendo sido sometida a un tratamiento para enfriar su cuerpo, en el core, en la parte interna del cuerpo, aún se registraba 104.4 grados de temperatura, para que tengamos una idea de lo que hay allá afuera, y por eso hay que tener tanto cuidado, no solamente nosotros, los niños, sino también nuestras mascotas también, que a veces uno no piensa en eso. Es verdad, tienes toda la razón. Pero sí, ese caso lo leí y dije, wow, qué duro para esa familia tener que vivir esta Bueno, terrible los situación. padres, discúlpame que te ataje, los padres están presos porque Claro, 17 horas claro. después de haber sido iniciada la investigación, les hicieron una prueba de alcoholímetro y sustancias y la mamá dio positiva para alcohol y marihuana y el papá dio positivo para alcohol, marihuana y metanfetamina. Por eso que están presos. El papá tiene, si mal no recuerdo, unos 10 casos policiales desde el 2013, es decir, tiene 20 años con problemas con la ley, desgraciadamente para colmo de males, son hispanos, de origen hispano, y bueno, están en este momento tras las rejas. ¡Wow! ¡Qué duro! Sí, Así es es. que definitivamente, Vladimir, tiene que haber algo de eso porque yo decía, a ti no se te olvida, perdóname, a mí se me sale, por ejemplo, mi gato de la casa y yo inmediatamente empiezo a buscarlo por todos lados, por darte un ejemplo, ¿no? Que no se compara, pero más un niño, ¿no? Un bebé, ah, tú lo dejaste, no lo dejaste, ¿quién fue? O sea, Pero no puede puedes pasar, responsabilizar a todos, Sergio, ¿no? puede pasar. Yo cuando hice una entrevista a una doctora, ella me comentaba que una, creo que era neurocirujano de Puerto Rico, Okay. la señora estaba complicada con unas operaciones que tenía que hacer, no sé cómo era el Okay, cuento, okay. y la señora olvidó a su bebé y el bebé murió. Esas cosas pueden pasar. Entonces, No, claro que cuando le puede tocó. pasar, pero en este caso, claro, se nota que había algo más. No, no, claro, en este caso había algo más, pero algo que por lo menos aprendí yo a partir de esta historia que me tocó retratar, porque fue aquí, como les digo, fue en Lakeland, por cierto, tú conoces Lakeland. Lo que dicen los expertos es, si tú tienes niños pequeños, obviamente tú crees que nunca los vas a olvidar y muy probablemente nunca los olvides, pero la recomendación es coloca algo
de valor, yo sé que vas a decir, ¿cómo puede haber algo más que tenga más valor que un niño? No, no quiere decir eso. Pero, por ejemplo, tu cartera. Tú necesitas tu cartera al bajarte del auto. Siempre, naturalmente, buscas tu cartera, buscas tu celular, buscas algo. Entonces, dice, cuando tienes niños pequeños que suelen quedarse dormidos y que tú de pronto olvidas que los tienes en el carro porque no reaccionan, deja algo en la silla del bebé. No importa, como una costumbre, deja algo en la silla del bebé. Y eso es, digamos, ese es un muy buen consejo a partir de esta desgracia, que puede servirle, quién sabe, a cuántos padres que tenemos conectados, Sergio, y dicen, oye, ¿verdad? ¿Por qué no puedo dejar esto acá? Y capaz que en este momento estamos salvando potencialmente una vida que podría perderse a causa del calor. Así es, así es, así es. Bueno, Vladimir, vamos a hablar de otros temas. Y, por supuesto, este tema de las primarias, definitivamente en Venezuela, nos ha dado bastante, como quien dice, tela para cortar, ¿no? Ahora, bueno, surge, bueno, yo creo que también ya tú lo has advertido desde hace bastante tiempo, has venido diciendo que, bueno, que van a hacer todo lo imposible por impedir que se realice este proceso de primarias y ahora sosteniendo sobre todo a María Corina como la líder en definitiva de este grupo de oposición. Pero bueno, ayer se lanzó, o mejor dicho, se habló de un nuevo recurso en contra de las primarias. En este caso va directo contra las primarias, ya no tanto por las inhabilitaciones, sino contra las primarias. Hay rumores de que efectivamente hay una sentencia lista en el TCJ. No lo puedo verificar, no lo puedo asegurar, pero ahí está ese rumor, y ayer fue este ciudadano Luis Ratti al TCJ a solicitar justamente que se impidan las primarias. Cuéntame, ¿cómo ves ahora el panorama de este proceso de primarias? Leonardo Padrón y Delia Fiallo se quedaron pendejos con el libreto que maneja el régimen de Maduro. Con la novela. Sin duda alguna. Pero las novelas de Leonardo por lo menos son, tú sabes, un poquito claro. Salvando sí, las distancias, por supuesto, entiendo, se admiran y se quieren, pero estos tipos son unos libretistas. Yo me imagino a Leonardo sentado en su silla viéndonos a nosotros, por ejemplo, diciendo, wow, pero qué cierto, esta gente todo el tiempo te tienen una historia distinta, todo el tiempo te cambian el libreto, todo el tiempo hay un nudo. Ustedes saben que en el proceso de la dramaturgia hay tres fases, ¿no? Y hay la del medio, tiene que ver, digamos, las tres fases son inicio, nudo y desenlace. El nudo siempre es el momento en el que te tienen intriga. Bueno, a nosotros nos ha mantenido en el momento del nudo durante más de 20 años, más de dos décadas nos ha mantenido en el centro, ¿no? Nunca ha habido un desenlace final a esta novela que ha tardado más que, no sé, que la serie Betty la Fea en Colombia, ¿no? Y perdóneme los criollos que he decidido ser hoy. Pero hay que ser criollo, porque hablar de Ratti, hablar de Brito, hablar de la fauna del zoológico político en Venezuela, es hablar de esa propia trama que estamos viendo todos los días. Serio, decíamos que María Corina estaba inhabilitada, decíamos que si no estaba inhabilitada la iban a inhabilitar y pasó. Ahora el rumor es el tema de la sentencia firme que tendría a manos del Tribunal Supremo de Justicia, que se cree en cualquier momento, pues a quién le extraña que eso pueda ocurrir. Ahora, lo increíble es cómo nos distraen, que es lo que les he dicho. El fin, volvemos a la novela, ¿no? ¿Cuál es el fin de una novela? El fin de una novela es tenerte en suspenso, esperar a ver cuál es el desenlace y manejar escenarios. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros durante años, Sergio. En este caso, no hay diferencia. Fíjate que cuando uno escucha a un individuo como Luis Ratti, un recién llegado, porque el tipo tiene algún tiempo en la política nadando, ¿no? Como buen caimán entre aguas de charco, de río, de lago y de mar. Él nada donde tenga que nadar, como Jorge Brito, algo parecido, ¿no? José Brito. Y cuando uno escucha lo que dice Ratti, uno comienza a pensar varias cosas. Por ejemplo, asumiendo, a mí me encanta hacer este ejercicio, asumiendo que todo lo que él dice es cierto, asumiendo todo. Bueno, que el 80% de la oposición venezolana está ya en la calle y no es representada por estos partidos que se hicieron las primarias para ellos y bla, 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 todo aquel tema. Después dice, ¿cómo es posible que se lleven a cabo unas primarias teniendo tanta gente inhabilitada que va a concursar? Vamos a asumir que todo lo que él dice es cierto. Bueno, la respuesta es natural. Si a ti no te da la gana de participar en las primarias, pues no participas. Si a ti no te da la gana de inscribirte para participar en ellas, tampoco como ciudadano para votar por ellas, como tú bien lo comentabas con las 200.000 personas que se inscribieron.
Si a ti no te da la gana como partido político de suscribir que inhabilitados se inscriban allí, entonces vete y lánzate de manera individual. Tercero, o cuarto, o quinto, ya no sé el número. Las primarias son un hecho privado de un grupo particular de los venezolanos. O sea, eso no es algo que tiene ni validez ni es vinculante. A un Maracorina, a un Capriles, a un Tamara Adrián, quien sea, saliendo como candidato unitario a partir de una primaria, aún así, los que incluso firmen el acuerdo de primarias pueden decidir romper ese acuerdo y no lanzarse individualmente. Entonces, no, esto forma parte, insisto, de este zoológico, de esta fauna que se ha convertido en un circo y nos mantiene distraídos. Entonces, Vladimir, ¿qué ocurriría si efectivamente se da como tal esta decisión del TSJ en contra de las primarias? ¿Crees que debería, en todo caso, seguir esta comisión de primarias con su proceso y realizar su elección interna? ¿Tú te acuerdas la semana pasada cuando hablamos de la inhabilitación de Maracorini y te decía en cualquiera de los escenarios gana el régimen? Aquí, claro, desgraciadamente, 7 días después, te digo lo mismo. Okay. Sea el escenario que escojas o el camino que escojas, gana el régimen. Y vamos a jugar otra vez a esa especulación. Número uno, se desmonta las primarias. Llega el Tribunal Supremo de Justicia y dice, aquí no hay primaria porque es inconstitucional y todo lo que te dé la gana. Ok, ¿qué vas a hacer, Sergio? Pones a pelear a la oposición o a la maltrecha oposición. ¿Por qué? Porque ahora ellos tendrían la obligación, que por cierto eso es lo que debieron haber hecho desde el principio, tendrían la obligación de obtener a un candidato unitario por consenso. Y por consenso hay muchas maneras de hacerlo. Una pudiera ser a través de encuestas. Agarras 3 encuestadoras independientes que salgan a la calle, determinen cuáles son los 3 primeros candidatos. A partir de ahí tú escoges al número 1, al número 2, al número 3, dependiendo de cuántos inhabilitados te quieran montar. Porque así se maneja la política en Venezuela. Pero eso no va a ocurrir. Otra opción es sencillamente llegar a un acuerdo interno. Eso tampoco va a ocurrir. Entonces, digamos, el objetivo del régimen, que es dividir, ya lo lograron con ese primer escenario. Ahora vamos al segundo escenario. El segundo escenario es el Tribunal Supremo de Justicia decide sencillamente continuar con las primarias. Pudiera decir, mira, no, las primarias son legales, que continúen y el que le dé la gana de lanzarse, que se lance. Ahora, si está inhabilitado, eso es problema de cada quien, porque cuando llegues ya al proceso legal vinculante de elecciones, ahí sí te vas a conseguir con una pared constitucional. Bueno, ahí también lo logras. ¿Por qué? Porque vas a crear duda en la población, porque vas a crear dudas sobre la legitimidad de estas primarias. Y además, porque ya estás desviando la atención del tema fundamental. Y el tema fundamental no es si se pueden o no llevar a cabo las primarias. El tema fundamental es por qué tenemos a individuos como María Corina Machado inhabilitados. Y por qué se está haciendo ese juego contra ella, contra Capriles, contra todos. Entonces, el punto ya no son los inhabilitados, el punto es la primaria. Y ahí es donde está el error. Nosotros tenemos que seguir enfocados en esas inhabilitaciones y ver de qué manera desmontamos esas inhabilitaciones. Porque si no, vamos a seguir con este pan y circo, vamos a jugar a la primaria, vamos a llegar a octubre, se lleven o no se lleven a cabo las primarias, y el punto focal, que es quién compite contra el régimen venezolano, no lo vamos a estar abordando y las consecuencias van a estar a la vuelta de la esquina. Mañana se va a realizar un debate en la OCAP. En ese debate van a estar casi todos los candidatos y uno de los que no va a estar es Capriles. Pero Capriles, dentro de lo que ha sido su argumento para no estar presente en ese debate, Vladimir, él manifestaba que en medio de esta circunstancia que se está viviendo de inhabilitaciones, donde el tema principal es este, las inhabilitaciones, y esto que estamos conversando nosotros de posibles amenazas de eliminar la primaria, ¿es buen momento para debatir? Es lo que se preguntaba Capriles. No sé tu apreciación al respecto. Bueno, lo que dice Capriles a mí me preocupa mucho, pero confirma lo que nosotros hemos venido diciendo. Entre la oposición no solamente no hay consenso, sino que se están comiendo entre sí a ver quién toma el poder, porque este es un momento para estar unidos. Si ellos hablan de tanta unidad, de la cual, por cierto, yo he sido enemigo desde el principio, siempre he dicho la unidad no es el fin en sí mismo, sino es un medio, y eso no lo ha entendido la oposición. El mejor ejemplo que tenemos de la hipocresía, del argumento, de la falacia de la unidad en la oposición, tiene que ver con esa actividad que se va a llevar a cabo mañana. No por la actividad,
sino por figuras como Capriles, que dicen, yo no voy a ir porque esto fomenta la división. Y yo me pregunto, ante un momento tan delicado como el que se está viviendo en Venezuela, ¿no sería una oportunidad fenomenal para que todos los candidatos hoy, a esta hora, se reúnan, lleguen a un acuerdo y aparezcan mañana como un gran bloque homogéneo, unido, que vayan empujando entre sí para darle fuerza no solamente a la primaria, sino a los propios inhabilitados? Yo no entiendo. Si me estás diciendo tú, como uno de los principales líderes, que esto va a fomentar la división, ¿qué queda para aquellos segundones, aquellos que están por allá al final de la lista y que te están jugando a ver cómo pescan en Río Revuelto? Esa es mi lectura. Mi lectura es mayor preocupación cuando veo individuos como él diciendo, no, yo no voy porque esto fomenta división en la oposición. O sea que precisamente lo que estaría haciendo es eso, fomentar más división. No sé si él, insisto, no sé si él, pero al menos lo que... Esta acción, el no asistir. Para mí el problema no es el no asistir, otra vez. El problema es lo que se lee detrás de la ausencia. Insisto, si una figura como Capriles, que esto no se puede negar, es uno de los principales líderes de la oposición, un hombre en el que incluso confiamos, creímos, apoyamos, respaldamos, un hombre que ha sido querido por mucha gente en Venezuela, no voy a decir que no, mucha gente, un gran político en Venezuela, desgraciadamente pasó lo que pasó, pero él iba a ser el presidente en Venezuela. Entonces, si una figura como Capriles te dice eso, mi problema no es que él no vaya, mi problema es la lectura que hay detrás. ¿Qué carrizo está pasando dentro del seno de la oposición como para que una figura como Capriles, por cierto, ucavista también como tú y como yo, no vaya a su alma mater a discutir con el resto de los candidatos sobre cuál es el futuro del país en medio de esta crisis? Claro. Insisto, claro. El problema no es Capriles solamente, porque si hubiese verdadera unidad de la oposición, Capriles ni siquiera dudaría ni un minuto en asistir a este debate de mañana. Claro. Pero si él está dudando en asistir, alarma, bandera roja, aquí está pasando algo muy delicado, muy grave dentro del seno de la oposición, que no lo estamos viendo nosotros y que se está dejando entrever, no solamente con el juego de Brito y de Ratti y del Conde del Guácharo y de quien le dé la gana, sino de figuras tan respetables como el propio Capriles. Insisto, yo no estoy diciendo que Capriles está haciendo el juego a nadie. Estoy diciendo, respetando su figura como candidato, reconociendo sus años de trayectoria política, digo, un veterano político en Venezuela que también ha puesto su pellejo, lo apoyen o no lo apoyen, ha puesto su pellejo en el país, no quiera ir a un debate como estos en un momento tan delicado en el que deberían ir todos a decir, señores, aquí hay primarias y van, quiera o no quiera el régimen, y aquí el candidato unitario lo vamos a apoyar, quiera o no quiera el régimen. Si tú no puedes ir a un debate a decir eso, entonces las cosas están muy mal encaminadas. Sí, pero será miedo tal vez al no hablar o a lo que le pregunten, no creo. Yo tampoco creo, insisto, Capriles es un veterano de la política en Venezuela. Si alguien podría responder, digamos, ¿cuáles son los mejores versados para entrar de un tú a tú en una contienda política? Capriles, está María Corina, ¿sabes? Son los principales candidatos que realmente te llaman la atención, incluso la propia Delsa, ¿no? Pero digamos, estos dos son los que están a la cabeza. En términos intelectuales, en términos de cómo pueden meterse o medirse de tú a tú. Entonces, insisto, yo no creo que sea un tema de miedo. ¿Puede ser una estrategia política? ¿Por qué no? Sí, pudiera ser una estrategia política. Pero la lectura que por lo menos le doy yo a esa estrategia política es muy negativa para lo que realmente ellos dicen que quieren conseguir, que es movilizar al pueblo a través de una unidad. Insisto, la palabra unidad, incluso si yo estuviera dentro de la oposición, yo la eliminaría, porque la unidad tiene una connotación negativa para los venezolanos. En serio, desde la mesa de la unidad democrática. Sí. O sea, tenemos una connotación negativa a esa palabra. Entonces, si esa es la palabra que me sigue diciendo todo el tiempo, porque lo dicen desde María Corina hasta el último en la cola, lo dicen los 13 precandidatos, la famosa unidad, pero esos 13 candidatos no pueden estar metidos en un mismo cuarto con 3 cámaras de televisión y 5 invitados, entonces cuidado que la unidad termina siendo lo que ha venido siendo durante tantísimo tiempo, y el mejor ejemplo es el fracaso del interinato en Venezuela. Siempre lo he dicho, el interinato no fracasó por Guaidó, el interinato fracasó
por la propia estructura opositora en Venezuela, los partidos y los colores. Y la gente, Vladimir, o sea, me llama, te lo pregunto por lo siguiente, me llama mucho la atención que ayer se cerró el lapso para la inscripción de las personas que se encuentran en el exterior. Entiendo que muchos quizás no estaban enterados o quizás no hubo mucha divulgación de la información, más allá de la que pudimos ofrecer quienes trabajamos en esto. Pero, oye, 200.000 personas de un universo de, ponte tus 5 millones que pudieran estar inscritos en el registro electoral que no participaron o no van a participar, porque ya no están inscritos, no van a poder participar. Y claro, y le da pie, como lo decía ayer Cabello, que bueno, eso es una demostración de que son débiles, de que están muy débiles en el mundo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿O qué te parece? Bueno, yo lo veo al revés. Yo no me esperaba que se escribieran más de 200.000 personas, 216.000, 217.000, algo así fue, ¿no? Sí, yo no esperaba que se inscribiera tanta gente. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué está diciendo? Si son casi 7 millones de venezolanos en el extranjero. Bueno, pero es que ¿cuántos vamos a tener la posibilidad de votar el año que viene? Cuando no hay consulados, cuando no hay embajadas, cuando el régimen no permite que uno ejerza su derecho al voto en el exterior. Número uno. Número dos, las primarias es un proceso interno de la oposición venezolana. Número tres, no es vinculante. O sea, tiene muchas razones como para no preocuparme mucho que se haya inscrito, insisto, todo lo contrario. Yo creo que 200.000 personas en el extranjero que quieran tomar de su tiempo para salir a ejercer un derecho a un voto para escoger un candidato en primarias para una posible candidatura en la que no van a poder votar, para mí es un buen síntoma de lo que se está viviendo. Y viniendo de un proceso en el que muchos de esos 7 millones de venezolanos que salieron no quieren saber nada de la política, porque a causa de la política y los políticos, incluyendo la oposición, ellos están afuera, muchos de ellos. Entonces, mira, a mí no me preocupa. Cabello, por supuesto, me tiene sin cuidado porque él juega eso. Él juega la división, él juega la burla, él juega la duda. Y esto lo ha hecho siempre. No ha habido un momento en el que no lo haga. Entonces, obvio, Cabello tiene que decir eso. Y él juega con las cifras a su gusto, ¿no? Claro, claro. Y no solamente él. Fíjense que es tan vil el régimen venezolano que mientras Cabello sale a decirte lo de los 200.000, por otro lado, te sale Brito a hacer esta solicitud ante la Contraloría General, y la respuesta que da la propia Contraloría es que por culpa de personas como María Corina se fueron esos venezolanos para el extranjero. Claro. Entonces, digamos, es parte de un juego político, es natural que ellos lo hicieran, pero ellos no dicen en esa falacia que suelen manejar siempre como argumento, no dicen, por ejemplo, que aquí hay décadas, los líderes venezolanos tienen décadas pidiendo que acá en Estados Unidos, donde hay más de 500.000 de venezolanos, cuidado, y si ya estamos cerca del millón, todavía no lo sé, pero no me extrañaría, tienen décadas pidiendo que se reabran los consulados para poder, por ejemplo, votar, por ejemplo. No, para por lo menos tener un pasaporte. Y ya va, y te digo algo, porque la gente lo olvida. Uno no puede votar en este país, en Estados Unidos, no porque entre Estados Unidos y Venezuela no hay relaciones diplomáticas. Antes de que se creara el bloqueo, porque eso también es una gran falacia, pero antes de que Trump firmara en las sanciones contra Venezuela y se eliminara los grupos consulares en ambos países, antes de eso ya el régimen de Maduro, teniendo embajada y teniendo consulado, él primero cerró el de Miami y después eliminó la posibilidad de votar o las entorpeció enviándolos a New Orleans, etcétera. O sea, esta estrategia no tiene nada que ver con el problema entre Venezuela y Estados Unidos. Esto lo quiero destacar porque, por supuesto, es muy fácil olvidar y decir, no, es porque es que no hay. Sí. Ahora, lo que... O sea, por ejemplo, ¿no? A ver, tienes razón. Yo me inscribí, o sea, yo me registré. Se va a realizar un proceso el 22 de octubre, pero no sé si vayas a votar en el proceso electoral. No vas a votar. No vas a votar, Sergio. No vas a votar. Por eso es que... A menos que, bueno, que de aquí allá pase algo. Si pasa algo, ya ojalá y ni siquiera tengamos que votar, ¿no? Pero... Pero yo hablaba de mejoría en las relaciones, como que todo es tan cambiante. Y siguiendo tus propias palabras, de que este tema de político es elástico, pues efectivamente
cualquier cosa puede pasar. Bueno, cualquier cosa puede pasar, pero no es, otra vez, hablando de elasticidad, no es directamente proporcional la apertura de un consulado a una elección. Porque yo puedo, como régimen, yo puedo abrir mi consulado y permitir que los diplomáticos de Estados Unidos vayan y se lleguen hasta Valle Arriba, allá en Caracas, a su bellísima embajada. Pero eso no quiere decir que yo tenga la obligación con mis ciudadanos venezolanos en Estados Unidos de llevar a cabo una elección. Estados Unidos no se tiene por qué meter para nada en el proceso electoral de los consulados de Venezuela, ni de ningún otro país. Así que olvídate de eso también. No va a ser directamente proporcional. Yo abro, pero no te monto los centros de votación. Así que, aunque estás violando la ley, yo entiendo todos los abogados que me van a decir, pero es una barbaridad. Claro que es una barbaridad. ¿Cuándo no ha sido una barbaridad lo que hace el régimen venezolano? Entonces, sí, ojalá y cambiaran las cosas acá en 2024, pero mira lo que ha pasado, Sergio, lo hemos dicho. No. Ni siquiera hemos llegado a octubre de primarias. Y el bombardeo es diario. No hay una medida que no salga cada 24 horas en contra de la oposición. Y todavía estamos pensando que acá el 2024 va a haber oportunidad de sacar a Maduro con votos. No hay manera. La manera es, la única que les he insistido, es tener un líder realmente fuerte, sea el nombre que sea, hasta el momento aparenta ser María Corina, que logre capitalizar al pueblo venezolano, y por ahí sale Luis Ratti y dice, es que ella está llamando a las protestas a la violencia, que es que llamar a las protestas. Las protestas son legales, son válidas, y más allá de la legalidad, llega un momento que tú tienes que salir, porque tú tienes que meter presión. Ahora, no podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante 20 años, porque van, nos matan, nos guardamos, meten preso un gentío y se acabó. Otra vez 20 años más esperando. Yo entiendo ese punto, pero es válido llamar a la protesta, es válido llamar a la calle, es válido levantarse contra un régimen que te está violando las leyes y que te está violando tus derechos. Todo eso es válido. Yo no veo cuál es el problema. Ahora, insisto, el camino de acá al 24. Si ustedes van al programa de la semana pasada, el que hablamos Sergio y yo decía esto. Para mí la oposición venezolana se ha convertido en el ejército de resistencia ucraniano, transitando por un camino lleno de minas antipersonales, y eso es bomba tras bomba, mina tras mina, y ahí van. Y van quedando atrás uno, y va el otro, y se queda el otro, y se queda el otro, y después te salen los infiltrados, después te sale el grupo Wagner, y después te sale no sé quién más. Así lo veo yo. Y no, tenemos 20 años resistiendo. Así como esta gente tiene 14 meses resistiendo la invasión rusa, nosotros tenemos 24 años resistiendo la invasión cubana, rusa, iraní, etcétera, etcétera. Y por supuesto la chavista, que está muy bien aceitada. Siempre lo he dicho, esta maquinaria está muy bien aceitada. Así es. Bueno, mi querido amigo Vladimir Kiesslinger, gracias. Muchos te preguntan que si te escribiste o no. Yo no sé por qué quieren saber tanto si te escribiste. Sí, sí, sí. ¿No? Y se los dije la semana pasada, que me costó conseguir la cédula, un montón. Sobre todo sí lo hizo. Por la foto que había que hacer. Sí lo hizo. Para aquellos que están pendientes y han preguntado varias veces, no sé por qué han preguntado tanto. Y la clave, y escuchen esto, la clave es el enfoque en los que están en Venezuela. Nosotros que estamos en el extranjero, esto lo he dicho en privado y lo estoy diciendo en público, tenemos que confiar en que los venezolanos que están en el país lideren este proceso, porque no podemos contar con ni un solo voto en el extranjero. Escúchalo bien, no podemos contar con eso. Obvio, si nosotros tuviéramos 7 millones de personas habilitadas para votar en el extranjero, definitivamente no hay quien nos gane. ¿Por qué? Porque nadie nos puede meter presión afuera. No hay un chavista que se te pare enfrente con una pistola a amenazarte o a obligarte a montarte un autobús. Pero esa no es la realidad. Por lo tanto, en Venezuela es donde está la clave para la resolución de los problemas del país. Desgraciadamente es así. Así es. Muchas gracias, Vladimir. Como siempre, un fuerte abrazo, hermanito. Seguimos conversando. Vamos a ver si el próximo martes no hablamos de primaria, porque es que tenemos varias semanas. Ha sido inevitable, como tú dijiste al principio. Sí. Esto, nunca imaginamos que íbamos a hablar tanto de este tema y todavía falta para octubre, ¿no? Uf, ahora es que falta. Así que bueno, un abrazo para ti, feliz día y bueno, que Dios me los bendiga. Gracias, hermanito. Vale. Fuerte abrazo. Nos vemos. Bye.